El Museo Nacional de Costa Rica presentó el libro Diversidad Biológica del DIQIS, en su primera edición denominada Tierras Bajas. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la UNED en Palma del Norte y es parte de las actividades del noveno Festival de las Esferas del Cantón de Osa. El libro da a conocer el tesoro natural que hay en el valle, la vegetación, hongos, aves, mamíferos, mariposas y aspectos culturales. Fue elaborado por funcionarios del Departamento de Historia Natural del Museo. En la recopilación de la información duraron poco más de 2 años. Este libro es un logro para nosotros, una meta cumplida, ¿verdad? En un programa que comenzó desde, como le digo, hace 2 años, y pues que refleja nuestro esfuerzo y nuestro interés porque la gente de la zona del DIQIS conozca el patrimonio natural con que cuenta, ¿verdad? El libro no está a la venta, pues el museo lo elaboró como un aporte a la sociedad. Será entregado a diferentes centros educativos e instituciones. El libro no está pensado para poner a la venta, ¿verdad? Porque es un aporte nuestro a la comunidad. Entonces lo que vamos a hacer es distribuirlo de distintas maneras. Lo vamos a entregar a las bibliotecas de los colegios, a las bibliotecas públicas de la zona, a nivel nacional también, ¿verdad? Las que consideremos que son más importantes. También va a estar en la página web, en una página web que se llama Ecobiosis, que en próximos días también va a ser lanzada a nivel ya nacional. Eso en PDF, ¿verdad? Toda la información. Además, vamos a utilizarlo como herramienta nuestra para talleres de capacitación. Con el libro se pretende que la población conozca todas las bellezas que existen en el Cantón de Osa. El libro recupera la información que en biodiversidad existe en este momento para la zona del Valle del DIQIS, específicamente lo que es la parte más baja, la parte terrestre más baja, porque, ¿verdad?, el DIQIS, el valle es más amplio, pero en esta oportunidad, por eso se llama uno, el libro es el número uno, porque queremos en un futuro cercano, si Dios lo permite, hacer el 2 y el 3, incluir el humedal como también una publicación, las partes altas de la fila Retinto o de la cordillera costeña, que también son muy valiosas en un futuro. En el Museo Nacional esperan posteriormente elaborar más libros sobre otras riquezas naturales que hay en la zona.